Bueno, atención, que comienza el viaje al espacio de uno de los hombres más ricos del mundo. Estas son imágenes en vivo. Adentro de esa nave espacial está Jeff Bezos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, está ahí adentro. Él decide estar adentro, va a viajar 11 minutos al espacio. Es la primera vez que esta nave va a viajar tripulada, es decir, con personas humanas dentro de la nave, y Jeff Bezos es de la partida. Él pagó 20, es lo que dice ahí, pagó 28 millones de dólares para viajar. Él es el dueño, él es el dueño de esto. Estos son fondos privados que se lanzan desde un lugar también privado. Esto no tiene relación con la NASA. Y él está dentro de quienes van a viajar, pero es el fundador. De hecho, esta es la inauguración del turismo espacial. Es el objetivo central de Jeff Bezos. O sea, hay varias personas que hay adentro. Está Jeff Bezos, está su hermano Mark. Y hay dos personas más que ha incluido Jeff Bezos en esta tripulación. Uno es el hombre más grande en edad que haya salido de la Tierra en algún momento. Y el otro es la persona más joven. Son dos astronautas, digamos, los otros dos. Exactamente. Ahora, pero está él y su hermano Mark. ¿Pero quién maneja la nave, digamos? ¿Hay tripulantes? ¿Hay gente que sabe? Hay que prenderle la mecha y sale. Acá te cuento lo que está pasando. Hay una carrera de millonarios por ser los primeros que van al turismo espacial. Acá hay un montón de gente que está anotada. La semana pasada, otro señor que tiene mucha plata, que se llama Richard Branson, que es conocido porque es el dueño de una... Lo que más conoce la gente, que es dueño de una línea aérea, Virgin Atlantic, que subió, que ya fue y ya lo hizo el viaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que se están midiendo ahora es quién llega más alto, porque Richard Branson fue por una nave que produce Virgin, su propia empresa, que lo llevó hasta el límite exterior de la atmósfera. Rozó el espacio. Bezos le quiere ahora con este viaje que quiere romperle el se llama la línea de karma. Se está cayendo. Exactamente. Rubén. Y Bezos quiere romper ese récord porque esta nave va más arriba todavía. Qué forma peculiar tiene, ¿no? Escuchame una cosa. Ahí a la derecha ven un reloj en cuenta regresiva. Es lo que falta para que salga al espacio esta nave. Ahora, estaba previsto para las 10 y 10. Una hora 30. Me están pidiendo que te pregunte, Leonora, cuánto combustible carga el pobre. Después te cuento cuánto sale. Digo, Elon Musk es otro de los que está. Claro. El que quiere viajar a Marte, ¿no? Todavía mucho más avanzado. Él está desarrollando una nave para ir a Marte. Hay como una especie de guerra espacial ya no entre Rusia y Estados Unidos, sino entre millonarios. Exacto. Jeff Bezos, ¿cuánta plata tendrá, Rubén? ¿Tenés una idea? Bueno, el año pasado estuvo arriba de todos. El índice de Forbes lo daba. O sea, es el uno, es el hombre más rico. Están arriba de los 150 mil. Un poquito más arriba mío. Hace dos semanas dejó el cargo de director general de Amazon. Mantiene todavía cerca del 10% de las acciones. Ahora, y si, perdón, que hago una pregunta brutal, pero y si se muere, digo, está... Es un viaje de riesgo. Eso es lo mismo que no, pero sí, lo es. ¿Pero qué? ¿Vos te crees que no se preguntan eso? La empresa de seguro. 37 segundos. Miren, se van desprendiendo como los contactos con la nave. En cualquier momento... Internamente tiene como garantía de vida, ¿no? Che, paguen 30 palos que si voy yo, imagínate. Tiene unos sillones reclinables con grandes ventanales porque la intención justamente es usarlo con el objetivo de turismo espacial, para que la gente que vaya vea mientras viaja, exactamente. Ahora estará, bueno, debe estar todo calculado, obviamente. No, pero... a ver, atrás de esto, supervisando esto. Bueno, para que va a salir, perdón. A ver, 3, 2. Me parece el 1-0. Ahí va. Al espacio, Mr. Bezos. Y Jeff Bezos ahí adentro. Y su hermano Mark. Miren qué impresionante. 11 minutos van a viajar, ¿eh? Abajo ya está el conteo. Del tiempo en vuelo, ¿no? Sí. 18, 19, 20. 28 millones de dólares. Pero ahora va bien, ¿no? Es la inversión para estar estos 11 minutos en el espacio. Por ahora va bárbaro. Sí. En algún momento se desacopla la cápsula del cohete. Y va a tener una caída libre de vuelta a la Tierra, que va a estar frenada por tres grandes paracaídas.
y luego por retrocohetes. Ahora, no, eso en teoría. Son 28 millones de dólares por una vueltita que se termina antes que terminemos la mesa de las 9 nosotros. Hubiésemos hecho bastantes más cosas ¿no? Con esa plata. Pero si tenés plata, vale la experiencia. La plata, ¿para qué la quieres? Atrás de esto, que es yo lo que iba a decir antes, atrás de esto está la NASA. Y obviamente la NASA está probando, está supervisando continuamente y acompañando. ¿Por qué? Porque la NASA ha tenido un déficit en general en los Estados Unidos, naves que puedan subir a la Estación Espacial Internacional desde que desarmó su proyecto del Shuttle. Entonces, todas estas naves son alternativas que va a tener después, fuera de lo turístico, Estados Unidos, para tener un transbordador que suba, que hoy no lo tiene. Bueno, pero está también asociado con Elon Musk. En fin, la NASA lo que ha hecho, Rubén, es asociarse con... con privados. Con privados. Yo no puedo le tiene miedo a eso. El toque político, pero después el capitalismo está patas para arriba, ¿no? Por el bichito. Sí, y lo tenés a Alberto Fernández diciendo que el capitalismo fracasó, y vos fijate que son los fondos privados los que ahora inyectan el progreso, la evolución y los cambios. No, pero para eso Gaby en la lista la está poniendo Fernanda Vallejo, que te crea un impuesto por semana. Claro. Miren qué bárbaro, ¿no? Fuera de broma, es impactante. Este hizo 15 vuelos sin tripulación esta nave. Artefacto, exacto, esta nave. Y es o sea la que primera está probada, vez. Digamos. No, pero sin tripulación, es la primera vez que lo hace con tripulación. Entonces, la aclaración. A Marte, la nave no se mueve. Uruguay, ¿no? La nave no se mueve como la vemos en pantalla. Claro. Lo que pasa es que la cámara que la va siguiendo se va acomodando. Claro, yo pensé que iba metiendo primera y segunda. No, claro. Un zoom tan largo que. Miren, debe estar atravesando el sí. Ahí está, mira. Ya está en atmósfera. Ya está. Se llama la línea de Kármán. ¿La línea de Kármán? Sí. Mirá. ¿Cómo sabe? Es extraordinario. Eleonora es impresionante. Mira. Bueno, ahora debe estar en el lugar donde quería ir este hombre, ¿no? Debe estar en el lugar donde ya pueden disfrutar de una vista que uno ha visto en las películas. Casi 3 minutos desde que salió. ¿Viste la relatividad del tiempo? Parece nada, 11 minutos es un montón. Se supone que quieren llegar incluso a la parte de falta de gravedad. O sea, bueno, ya está a gravedad cero. Por eso te digo, ya está donde uno ve la película cero, que flota. Mirá, la cápsula se separará después del cohete impulsor y quedará unos minutos en microgravedad. Ahí está. Claro, no, esto no llega a... Ahí te empezás a arrepentir de comer el locro. Claro, no llega a donde estuvo Armstrong, por ejemplo, orbitando. Claro, no. Son órbitas inferiores. O la Luna tampoco, por supuesto. Pero digo, no orbitan la Tierra a la altura que orbita la espacio. No llega a la Estación Internacional. Lo que le va a permitir a sus pasajeros, mira, tener una óptica de la curvatura de la Tierra desde su límite exterior. Sí. Después de eso, empieza el descenso. El famoso chiste, ¿no? De que tiene el ego tan grande este hombre que sale para ver cómo se ve la Tierra sin él adentro. Sin él adentro. Claro, está bien. Bueno, esto es más o menos lo que hizo Richard Branson, un poquito más abajo, la semana pasada. Y hubo un terraplanero, ¿no? Que se mató tratando de demostrar que era plana y lo confirmó cuando cayó. Y ahí van a sacar una foto que calculo que de nuevo, otra más, la foto número 600 mil millones que prueba que la Tierra es redonda, ¿no? Qué fascinante, ¿eh? A 100 kilómetros de la superficie terrestre está donde van a orbitar. Wow. Bueno, ya está ahí. ¿Qué dijo Jeff Bezos? Miren, antes de subirse a la nave. La gente no deja de preguntarme si estoy nervioso. No estoy realmente nervioso, estoy emocionado. ¿En serio? Tengo curiosidad, quiero saber qué vamos a aprender. A mí me daría miedo. A mí también. Querido. Imagínate con un cohete así que te impulsa para arriba. Qué bárbaro. Bueno, es un acuario, ¿no? El contador de altitud ya está bajando. Tenés razón, ya está volviendo. Bueno, dijimos 11 minutos, van 5. O sea que desciende mucho más, a menos velocidad, claro, porque va a quedar parado. Pero está avanzando, la velocidad está yendo cada vez más rápido. No, todavía no debe haber abierto el paracaídas, lo debe abrir mucho más abajo. ¿El de la izquierda dice velocidad o no? La velocidad se está acelerando. Por millas por hora. La velocidad se está acelerando, está cayendo rápidamente. Seguramente el paracaídas lo van a abrir mucho más cerca de la Tierra. Pero ya está volviendo. O sea, fue un ratito que estuvo en el espacio. Bueno, ahí también estamos viendo la imagen desde el cohete. 1000 kilómetros por hora.
desde la cápsula. Claro, mirá. Si vos comparás el tamaño de la nave con por ejemplo, un cohete Saturno, que es lo que yo mencionaba antes, date cuenta que esa nave no puede subir, no puede llegar a una altitud, porque básicamente, ¿sabés lo que es un cohete? Cuando vos ves la cantidad, el 99% del tamaño de un cohete es combustible. Esta nave tiene mucho... Por eso son diferentes etapas, ¿no? Este lo tuvo, etapa. Quedaba claro viendo la nave que tiene una autonomía limitada para un vuelo corto como este y punto, y una altura muy limitada además. Por eso Tato preguntaba la cantidad de litros que cargaba. Claro. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar esto en vivo. Cuando abra el paracaídas y cuando llegue, obviamente lo vamos a ver. Vamos a abrir una ventanita. Ahí está, casi es impresionante. Es impresionante, sí. Ya está a 60. Está mejorando la velocidad, sí. Porque 50.000, mirá la velocidad, mirá que cae. Sí, yo sé que para caer a los pies. Y también cae, qué miedo, la velocidad, ¿no? Es cierto. ¿Sabés qué pienso yo cuando veo estas cosas? Digo, y nosotros todavía discutimos si se puede cortar la 9 de julio. Sí. Bueno, todavía discutimos el capitalismo en la Argentina. Sí. Y esta gente ya está en otro planeta, literal. Es impactante. Pero el capitalismo está muerto. Mirá cómo bajó la velocidad. Cuba, lo dice el gobierno cubano. De 2.000 a 500. Pará, que ahora tal vez, bueno, por la resistencia seguramente, ¿no? Y los cohetes, ¿no? Pero hay unos cohetes que dijo que tenés razón. Que vuelven a prender como... Perdón, ahí está abriendo... Mirá. ¿Para qué era 2.000? Está a 300 millas por hora. 200 millas por hora, mira cómo está frenando. 150, ay, 100. Qué nervio. No miras que aterriza. ¿Quién es el camarógrafo? Mire, en el momento del aterrizaje. Impresionante. Extraordinario. 7 minutos 20 segundos. Impresionante. Extraordinario. Impresionante. Booster touchdown. No se prenda fuego, ¿no? Pará, ¿y falta otra parte o no? No. ¿O esto es todo? Ahí está. Y pero duró menos de lo que esperaban. Eran 11 minutos, se la cortó a 7. Bueno, pero mirá cómo quedó. ¿Qué quiere que haga una demanda? O sea, extrañaba. Mirá cómo cayó en el blanco bien. Hay que apuntarle. Un poco, espere. Lo que hicieron fue recuperar el cohete. Claro. La nave está arriba todavía. Acá está Jet Bezos. ¿Cómo nos costó entender? La nave está arriba todavía. Lo que hizo fue la recuperación del cohete. No, esta es la parte, ¿vieron? Ahora, claro. ¿Por qué no la escuchan a Leonora? Gracias, Rubén. Que ahí nos va, emocionamos. Ahí que cada uno hace su película. Leonora, por favor. Claro, la cápsula sigue volando. Yo te digo, insisto con esto, nosotros discutimos todavía si el capitalismo funciona o no. Claro. Mirá lo que hace esta gente. Ahí está, el hombre más rico del mundo. Ahí están los tres paracaídas. A ver que llegue bien, ¿no? Yo sé que voy a decir algo que es medio, pero que tengan un sistema de recuperación del cohete es impresionante, porque es un digamos, eso implica un ahorro futuro. Sí, lo reutilizan, es cierto. Y una reutilización, sí. Claro. Mira, ahí salen los paracaídas. Qué lindo. Y mira cómo baja la velocidad también. Acá son como un kite. No, es extraordinario esto. 9 minutos ya, Elio. Era como decías vos, 11, ¿no? Claro. ¿Dijiste? Son 11 minutos exactos. Sí. Bueno, no sabemos, ¿no? Si están bien, supongo. Uno supone que sí. Espérate que abran la puerta. Tenemos que sí. Claro, que saluden. Claro. Bueno, hay que ser. Ya, hay que ser el WhatsApp le funciona. Mira, 16 kilómetros por hora. Está bajando despacito. Milla, sí. ¿Está Roberto Kachanowski comunicado ya? Íbamos a hablar con... ¡Roberto! Estamos viendo la imagen, el momento del aterrizaje, ahora sí. Desde 1.000 pies Bezos. Falta, ¿eh? Sí, acá estoy. Vos te das cuenta, y nosotros discutimos el capitalismo, todavía estamos viendo la imagen de Jeff Bezos, que acaba de hacer un viajecito por el espacio, y en este momento está volviendo a tierra. Pero lo que pasa es que adentro llevaron el dólar, blue. Pero bajó entonces. Ahora sí, claro, va a bajar entonces. En la subida. Les cuento que mientras Jeff Bezos despegaba, Aerolíneas Argentinas anunciaba otro vuelo más a Beijing a buscar vacunas. Mirá, ahí está llegando. En este momento va a aterrizar, va a tocar tierra. La cápsula de esta travesía, un paseo que quiso hacer Jeff Bezos por el espacio. Costó poco más de 20 millones de dólares ahí. A ver, ahí tocó. ¿Sabes que se pegó? Tranquilito. Extraordinario. Ah, que salga, que salude o no. Vamos a esperar que abra, supongo que no será tan rápido.
Es impresionante, Roberto, en serio, lo decimos medio en broma, pero medio en serio, que estamos quedando muy lejos del mundo, ¿no? Lamentablemente. Y mirá, esto es fruto del capitalismo. Jeff Bezos empezó como un tipo que iba en un auto haciendo su programa de inversiones, dibujó su plan de negocios de Amazon, y mirá lo que terminó, en un auto dibujó el proyecto. Era un poligris, vamos a ponerlo así. Uh-huh. Y cuando vos tenés condiciones institucionales para poder crecer, invertir y desarrollar tus ideas, podés llegar a esto, ¿no? Ahí estamos, bueno, viendo la ahí nave. Ahí vemos uno de ellos acostado. ¿Ves? Así como al lado de cada una de esas ventanas hay un sillón reclinable. ¿Un pasillo o ventanilla pedís? No, ventanilla todas. Claro, pasta y pollo. Pasta y pollo. Roberto, obviamente te llamamos para hablar del dólar, de la economía. Se nos coló esto, que es fascinante. ¿Qué nos podés decir del dólar? ¿Cuánto hay que estar preocupado, Roberto? Mira, yo creo que lo que está mostrando hoy el mercado de cambios es la perspectiva de un mercado que se anticipa a lo que puede llegar a pasar en los próximos meses. Todos sabemos que el dólar oficial está atrasado, que las tarifas de los servicios públicos están atrasadas, que los precios están controlados y que en algún momento eso va a corregir. Y el mercado lo que hace es anticipar la situación que puede llegar a ocurrir en el futuro. Ya. Si esto puede complicarse antes de las elecciones, después de las elecciones, los tipos dicen, bueno, yo tomo medidas ahora antes que se me vaya de las manos. El mercado se anticipa, vamos a poner de esta forma. ¿Cuánto podemos estar preocupados? Mirá, en la Argentina el problema es que faltan dólares porque la gente da muchos dólares y se los lleva y no quiere peso, y sobran pesos que la gente no quiere. Así que, digamos, la conclusión es tenés un gobierno que no genera la confianza para que entren dólares, por un lado. Y te digo un dato más, así para que tengas en mente. Sí. Seguramente lo vas a sacar rápido el número. Vas a comprenderlo rápidamente. La inflación acumulada desde 1935 se creó el Banco Central, ¿eh? Sí. 2020 es del 398 mil billones nuestros, billones por ciento. Qué bárbaro. ¿Qué? No te rías. No me alcanza la calculadora para ponerlo. Claro. Para poner tantos números. Es poné 398 mil y agregale 12 ceros atrás. Sí. Y esa es la inflación que tuviste acumulada desde 1935 hasta ahora, que destruiste el peso por moneda nacional, el peso de 1888, el peso argentino, el austral y este. ¿Cómo pretendés que la gente crea en el peso y no fugue al dólar? Claro. Cuando ve tanta incertidumbre, falta de seguridad jurídica, una carga tributaria insoportable, en fin, un país que está a la deriva prácticamente, ¿no? Me parece que lo sorprendente es que no se haya movido el tipo de cambio durante 4 meses, 5 meses, ¿no? Roberto, te agradecemos el contacto. Se me corta un poquitito la comunicación. La seguimos otro día. Te mando un abrazo. Un abrazo a ustedes. Chau. Ahí estamos. Estaba Roberto Kachanowski. Estamos en vivo. Ya aterrizó Jeff Bezos. Vamos a compartir. Mirá, y mientras tanto nosotros con la realidad de argentina, corta, ¿no? La distancia entre el mundo y nosotros, impactante. Bueno, ya viene más info, está Fernando Carnota, listo. Fer, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andamos? ¿Me explican lo de los hermanos Bezos? A ver, ¿podemos ir de vuelta a la imagen? Sí, se están bajando ahora. Maravilloso, Fer, lo que pasó. Mirá, están bajando. Viajaron un paseíto por el espacio, Fer. ¿Pero hice un paseíto a qué altura? No sé, chicos. Fueron 100 kilómetros. 100 kilómetros. A ver, estuvieron 3 minutos en gravedad cero. Ahí están, ¿ves? Claro, sí. No, veo todo. Lo que pasa es que, la verdad, yo pensé que iba a ser un viaje un poquito más largo. No, porque van y caen. 11 minutos, fantástico. Bro. Sí. Claro. Sí, vos no lo pagarías, digamos. 23 millones de dólares. ¿Pero qué más divertido tirarse en paracaídas? ¿Qué sé yo? No sé. Ah, 28, me corrigen, 28 millones de dólares. El objetivo es empezar con el turismo espacial, Fer. Pero está bien, pero los turistas de ese viaje, ¿qué vieron del espacio? Vieron la curvatura de la Tierra.
Eso viene. Eso se puede ver desde la altura en la que está. Ahí está, ese. Sí, sí, ahí se ve claro. Debe ser ese, ¿no? Está saludando, está lo más bien. Mirá, mirá. Está festejando, está celebrando, sí. Está bien. Fer, si tenés la plata que tiene este hombre, te das estos lujos, qué sé yo. No, no, ya sé. No te enojes. Y si no sacás un crédito. Yo me daría otro. Ese no, obviamente, obviamente. Ahora, a mí me mata el que pagó 28 millones de dólares y se bajó por una cuestión de agenda, ¿no? Hubo uno que se bajó por una cuestión de agenda. ¿Estás, ¿no? que tenía una reunión? ¿En serio? ¿Ah, sí? No sé, decía, tengo entendido que se bajó por una cuestión de agenda y le dejó el... su lugar a otro. La butaca a un chico joven. Ah, mirá. Ah, pues está yendo un chico joven y una y un personaje. Bueno, un el chico joven ese que se transformó en el... Toda data que me dio la producción, ¿eh? A ver. Se transformó en el astronauta más joven de la historia. Fue acompañado por una señora que se transformó en la astronauta más vieja. Claro, 82 años. Ahora van a abrir la puerta. Para no quedar mal, sí, es verdad. Ahora van a abrir la puerta. Mirá en lo que anda el mundo, Fer, mientras nosotros decíamos medio en broma, medio en serio, todavía discutimos al capitalismo. Sí, nosotros no nos funciona el Metrobús no, en este no, momento, en la 9 de julio. Claro, acá no puede pasar eso. ¿No? El Metrobús ya llega. Claro. ¿Qué hacen? Ahí está Besos. ¿Por qué ahí tardan está tanto en abrir la puerta? Y debe tener un eso tema de... ¿Te imaginas que si pagaste 28 palos te querés quedar en la cabina un ratito? Claro, o sea, que el cohete... No, no, y la compresión del aire, ¿no? El cohete lleva la cápsula con los turistas, sí, lo desprende ahí arriba... Y arreglate, disfruta y después, un poco de lo que ves. Y bajan y vas cayendo y después te ponen paracaídas. Pero el cohete lo recuperan, eso es lo fantástico. Yo creo que técnicamente eso debe ser lo más importante. Lo vi como aterrizó. ¿Lo un viajecito de nada, 11 minutos. Cortito. Sí, nada. Igual piensen, hoy te sale 28 millones de dólares, cuando dentro de 20 años esto te sea un viaje en avión quizás. Y que seguro, sí, claro, bueno, en esa algún es la momento idea va a hacerlo. ¿Sí? Esa es la idea. Pero esto en cualquier momento va a ser como hacer jumping, qué sé yo, una cosa sí así, ¿no? Y bueno, Besos en algún momento se le ocurrió a Amazon. Mal no le fue. Al final, como me soplaba el director hace un ratito, al final tenía razón Carlos Menem, cuando decía vamos a viajar a la estratosfera y estar en Sudáfrica en 10 minutos. En China. Sí. En China, ¿te acordás? En China, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá vos. Un visionario. Se paró Besos. Se está abriendo se paró, la puerta. Se paró, ahora un visionario, el Carlos. Abrí, flaco. Un visionario. No encuentra la llave. ¿Qué pasó? Ahora lo único que falta es que no puedan salir. Claro, una brelata trae. Bueno. Se los ve todos tranquilos igual, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, está claramente. El golpe fue bien todo. Algún implante se aflojó ahí. Pero hay que ver el momento de la salida, Fer. Ahí está. Este es el momento. Muy bien. Sale con el sombrero. Un crack. El vaquero en el espacio, ¿no? Los gustos hay que dárselos en vida, ¿eh? Y el joven. 82 años la señora. Qué bien. Ahora, nunca creyó en su vida vivir esto. Y ahí está el hermano. Salen como si nada, ¿eh? Qué bárbaro. El joven que decía Fer tiene 18 años. Bueno, Fer, te dejamos con esta imagen impresionante de allí, desde Texas. Que tengas un gran programa. Nos quedaremos, obviamente, acompañándote. Perfecto, gracias. Y nos presentamos nosotros de esta manera.